Hola. Hola chicas, ¿cómo están? Qué lindo que ya están ahí. Hola, hola. Miren. ¿Cómo están chicas? Hola Grace, hola. Mariana, hola, buenas tardes. Hola Alejandrito, ¿cómo estás? Siempre ahí. Hola, hola. ¿Te gusta? ¿Te gusta el proyecto, Alejandro? Isabel, hola, buenas tardes, Isabelita. Hola, mi Lola querida, ¿cómo estás? Mercedes, hola. Qué rico. Aprovecho de saludarlas un poquito. Me conecté como 2 minutitos antes, así que para ir viendo quién se suma, ¿ya? Abracito, pues, Graciela. Mercedes, buenas tardes. Hola. Hola, Ani Barriento. Hola, hola. Saludos también para ti. Barbarita, besito. Hola. Qué rico, chiquilla. Empezamos un nuevo capítulo hoy día, segundo día de nuestro encuentro, chicas. Agradecida por la invitación a Graciela Agüero, que estamos transmitiendo ya directamente desde su página, El Mundo de Arte Grace, y en este especial momento que es encontrarte. ¿Ya, chicas? Gracias, Carolina, gracias, gracias. Éxito, amiga. Gracias, Lolita. Aquí vamos a ver, pero con empeño no nos vamos a quedar, ¿ya? La idea es disfrutar un momento agradable. Así que gracias chiquillas, gracias por la compañía, gracias por estar ahí. Y este es un momento de aprender, ustedes saben. Todas aprendemos, tanto yo como ustedes. Así que nuevamente agradecer a Graciela Agüero y más que nada transmitiendo de su página acá de El Mundo de Arte Grace. En este momento estamos en encontrarte y aquí estamos para cumplir con este proyecto y esta invitación especial que me hizo mi amiga. Te considero mi amiga, esta pandemia nos ha dejado la amistad que predomina ante todas las cosas que puedan estar pasando en este mundo. Y eso estoy muy agradecida. También a las chicas, a Lola, a Nancy, a las chicas de Alfombra Roja. En realidad, al principio estamos bien, bien, bien afiatadas ya. Y eso es lindo. Isabel, hola, hola. Oye, ese corazón. Así que voy a empezar. Ella es mi duendecita. Guarda joyas. Este lo reciclé, ¿ya? Este es un espejito y tiene para poner aritos, le decimos acá, ¿ya? Estos son aritos, se pueden poner joyas, se pueden colgar joyitas acá, ¿ya? Yo lo reciclé para ponerlo como en una mesita de noche, donde uno tenga el maquillaje. Jenny, hola, buenas tardes. Eso es cosa de donde ustedes quieran ponerlo. Estos se compran, estos aparatitos los venden en la parte de artesanía. Y se me ocurrió poner a mi duendecita aquí, custodiando más que nada, cuidando aquí las joyas de la persona que quiera tener en algún mueblecito, ¿ya? ¿Te gustó, Alejandro? Bien, me parece. Estamos bien entonces. Así que hice esta duendecita, ¿ya? Es muy fácil de hacer, no es para nada difícil. Y vamos a empezar, chicas, a trabajar, ¿ya? Tiene un compañero que acá es un duendecito, ¿ya? Que si llegamos a las 1200 compartidas, yo lo voy a enseñar por mi página, ¿ya? Este va a ser el regalo que les voy a hacer. Y acá tenemos que llegar a 1200 para que yo les regale este duendecito y se los enseña a hacer, ¿ya? Esta duendecita, los moldes son pagos, ¿ya?
Si cualquier cosa que quieran saber del precio, me lo hacen saber por mi WhatsApp. ¿Ya? Arribita aquí en mi link está escrito mi página, mi Face y mi WhatsApp. ¿Ya? Me lo hacen saber. ¿Ya? Así que vamos, chicas. Esperamos que tengamos un lindo día y que todo nos resulte y el internet nos acompañe, pues chicas, que eso es lo más importante, ¿ya? Aquí te tengo una sorpresa. Las distribuidores de contenido van a ir a sorteo. Las que contribuyan con eso, voy a hacer el sorteo de 3 moldes de esta duendecita, ¿ya? Se los voy a regalar por la distribuidora de contenido, ¿ya? Ahí voy a ir viendo y voy a ir sacando al azar y las voy a anotar seguramente y voy a hacer así como una tómbola y voy a sacar a todas las que tengan distribuidor de contenido y ellas van a tener un molde de regalo de mi duendecita, ¿ya? Ya, chicas, ese va a ser su regalo, ¿ya? Y a las chicas que me sigan acompañando hasta el final, les voy a regalar en una clase, por un en vivo, por mi página, este duendecito, ¿ya? Este duendecito. Él es el ayudante de ella. Ella también ayuda aquí a la duendecita a cuidar las joyas. ¿Qué les parece? Hola, hola. ¿Les parece bien? ¿Qué les parece la idea? Así que vamos compartiendo. Los distribuidores de contenido van a tener su regalito, yo voy a hacer un sorteo entre todos los que hayan sido distribuidores de contenido y van a tener un molde. Aquí yo voy a regalar 3 de esta duendecita. 3. ¿Ya, chicas? Buenas tardes, Francisca. Hola, hola. Freya Costa, hola. Gracias, amiga. Siempre ahí presente, siempre, siempre. Así que vamos a empezar a trabajar tranquilamente porque tenemos 2 horitas y eso es súper bien. ¿Ya? Nancita, besito. Gracias, Nancita, por estar ahí acompañándome. A propósito, muy bello tu proyecto. Me encantó. Así que eso, chicas, vamos a empezar. Voy a dejar de ladito aquí mis cositas. Y vamos a empezar a trabajar. Cris Bartolo Ríos, saludos, bella profe. Gracias, gracias. Saludos para ti también. Y voy a dejar de ladito, miren, para que ustedes vean y lo busquen en las ferias artesanales, ¿ya? Esto es. Es un espejito para que cuando ustedes se pongan los aritos, ustedes se vean cómo les queda, ¿ya? Entonces ahí tengo unos aritos que puse porque ella es para colgar joyas, ¿ya? Rubí, hola Rubí, Rubí Fredes, hola, ¿ya? Entonces estos se compran en las ferias artesanales. Yo lo tenía abandonado, mi esposo me lo lijó, me lo puso bien bonito, lo pintó y quedó súper lindo, ¿ya? Y ahí está, ¿ves? Ya. Cris, hola, hola. Hola Iris Mendoza, hola. Y lo vamos a dejar de ladito para después presentárselo de nuevo. ¿Ya, chicas? Voy a dejar acá. Ya. Y como les digo, ella es mi duendecita. Miren. Tiene zapatitos con cascabelito, ¿ves? Acá. Tiene unas flores. Tiene panties a raya. Tiene un falso de tul o de velo de novia, ¿ya? Tiene una faldita, ¿ya? Y tiene una flor acá en la cintura, ¿ves? Las manitos, sus manitos. Buenas tardes, mis saludos desde CDE. Presente una alcachofa. Bien, Agripina Palacio, gracias. Mary Salinas desde Quito, hola, gracias. ¿Ya? Tiene un gorrito que me caracteriza a mí porque yo enseño este gorrito, a mí me encanta. Pero ya vamos a ir haciendo en otros vivos otro tipo de gorrita, ¿ya? Porque yo creo que ya aprendieron y este como que va a ser el último, ¿ya? A no ser que sea necesario de alguna muñequita que lo haga. Las tecibelitas, gracias. Ruby Freddy, gracias. Sí, las tecibelitas ahí siempre están presentes también. Acá tengo un adornito que son unas hojitas, ¿ya? ¿Te gustó Isabel? Qué bueno, me alegro mucho. El pelito es de vellón, ¿ya? Es de vellón. También, si ustedes no tienen vellón, le hacen con lana, ¿ya? Con lana queda precioso, ¿ya? Desde Perú, Iris Mendoza, gracias. Saludo a tu Perú.
Sofía, hola, ¿cómo estás? Besito. Mariana Silva. Bien, Mariana, gracias. Gracias, gracias. Así que chicas, yo terminando mi en vivo, voy a ver, voy a sacar todos los nombres de los distribuidores de contenido, los voy a poner en una tombolita y voy a sacar tres. Y esos tres van a tener de regalo el molde de mi duendecita guardajoyas, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Sí? Y si llegamos a 1200 compartidos, les voy a enseñar el duendecito, ¿ya? El duendecito que está acá, lo voy a mostrar de nuevo para que ustedes se hagan una idea de él, ¿ya? Él. Como les he enseñado a hacer el angelito, la galletita, les voy a enseñar a hacer este duendecito. ¿Sí les parece? En un vivo por ahí en mi página. Eso lo vamos a coordinar un día, ¿ya? Ya, chicas. Nuevamente dar las gracias a Graciela Agüero. Gracias por la invitación, amiga. Yo feliz, mientras yo pueda, tú sabes que cuentas conmigo. Les mando un saludo cariñoso a todas mis compañeritas hermosas que han pasado ya. Ahí el día de ayer fue de infarto, muy lindos sus proyectos. Y hoy día no nos podemos quedar atrás nosotras. Así que tenemos que estar ahí también con un bello proyecto para que ustedes lo aprendan, ¿sí? Así que chicas, agradecida por la invitación. La página de nuestra amiga Graciela es El Mundo de Arte Grace y estamos en este momento en Encontrarte, ¿ya? Para los que no me conocen, soy Manualidades Gris, me llamo Griselda, mi face es Manualidades Gris, en mi fanpage Gris Manualidades Muñequito, en mi Instagram Manualidades Gris todo juntito y mi celular más 569-7474-7766. ¿Ya, chica? Ya, chica. Yo voy a comenzar. Vamos a empezar a trabajar para tener tranquilidad y que sea de relajo nuestra clase. ¿Ya? Vamos. La voy a dejar de ladito para que empecemos. ¿Ya? Cuéntenme cómo han estado. ¿Cómo ha estado su día? Aquí hace mucha calor. Yo estoy con el ventilador, chicas. Estoy con el ventilador. Tenemos el cuerpito. ¿Ya? Esta es una lycra, ¿ya? Y se rellena lo más durita posible, ¿ya? Con una costura envolvente arriba, en donde vamos a ajustar, ¿sí? Así, ¿ya, chicas? Tenemos las piernitas, ¿ya? Lo mismo, se rellena muy rellenito acá abajo y acá arriba le dejan un poquito. No tan rellenito para que hagamos la costura y luego lo cosamos al cuerpito. ¿Ya, chica? Ya, ahí vamos. Recuerden compartir hasta 1200 tenemos que llegar para yo enseñarles el duendecito, el ayudante de esta duendecita. ¿Ya? Tenemos 2 horas, así que de alguna manera vamos a ir llegando a los compartidos. ¿Qué les parece, chicas? Y a mis chicos también, porque aparecen ahí unos fans. Alejandro es el número uno. Aquí estamos. Tenemos los botincitos, ¿ven? Así. Ustedes los van a coser, lo van a voltear y van a coser hasta ese tope, ¿ya? Bueno, en los moldes yo les voy, indico hasta dónde va la costura, ¿ya? Es hasta ahí, hasta donde nace el flequito del zapatito, ¿ya? Hasta ahí. Tiene una base, ¿ya? Que va una vez que tengan cosido el zapato, ¿ya? Va abajo, ¿sí? Mariana Silva, hola, gracias, eres distribuidor de contenido, bien me parece. Recuerden, todas las que tengan el título de distribuidor de contenido van a ir a un sorteo. En donde yo voy a sortear 3 moldes de mi duendecita, ¿ya? Y yo los voy a publicitar por mi página. Así que atentas cuando yo ya tenga listo el resultado de las ganadoras, ¿sí? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Ya? Entonces ya saben, son 2 zapatitos y estaríamos. La faldita es larga, mire cómo ustedes la ven.
ya es lata. Yo le voy a dar las medidas, está todo en el molde y se juega de esta manera, se hace en punta, ya. Ah, pues bueno, profe, gracias, gracias, gracias. Ahí estamos haciendo todo lo posible para que salga todo lindo y precioso, ya. La manguita es un círculo en donde ustedes le van a hacer un pespunte a 2 centímetros, 3 centímetros, para que le haga el vuelito que va aquí en la manguita. ¿Qué les parece? ¿Ya? Desde Chiloé, ¡uy, qué lindo! Gracias. ¿Quién me está saludando desde Chiloé? ¿Ya, chicas? Entonces ustedes van a hacer ese pespunte. Es hacer como que uno va a hacer un gorrito en realidad, ¿ya? Este círculo también está en los moldes, ¿ya? Eso, chicas. Y vamos a hacer este pespunte para que haga el vuelito de la manga. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Y tenemos la bufandita, chicas, que es esta, que es un rosón que le puse yo aquí de lado a la duendecita, ¿ya? Esto lo vamos a poner al final. ¿Qué les parece? Y de falso le puse esta enagua o falso que va a ir debajito de del vestidito, ¿sí? O velo de novia se llama también. Ustedes vean ahí lo que tengan de una telita de fantasía, ¿ya? Esta. Hola, no sé quién me saluda, desde dónde me están saludando, ¿ya, chicas? Esto. Entonces esta faldita es de tul, que le decimos acá, o velo de novia, ¿ya? Tenemos listo eso. Y acá tenemos el gorrito. Recuerden que el gorrito es un rectángulo, que también están las medidas, ¿ya? También están las medidas. Y yo ahora les voy a enseñar a hacer este gorrito. Bueno, se lo he enseñado en varios virtuales ya. Y yo ya, este gorrito, yo creo que ya se lo aprendieron. Entonces, y como les digo, voy a los próximos virtuales voy a empezar a enseñar otro tipo de gorritos, ¿ya? Yo quise que enseñarles bien este gorrito porque habían dudas y ya por lo visto he tenido muy buena recepción y ya lo han aprendido a hacer. Así que este es el gorrito, ¿ya? Que ahí voy a enseñarlo en un momentito. Chica, los bracitos son de lycra y van alambrado, y el alambre va hasta el tope de un dedito, ¿sí? Hasta el tope de un dedito, ¿sí? Y se le hace el tajito aquí para que quede por dentro, ¿ya? No acá arriba, a pesar de que como lleva una manguita, no se va a ver, pero igual. Y esta manito ustedes la pueden articular con el alambre, ¿sí, chicas? Entonces, eso. Cuando cosan esta lycra, recuerden, hola Isabel de Stephanie. Hola, mucho gusto. Hola, Nancy Peralta. Entonces ustedes van a coser y aquí van a hacer dos puntaditas en la máquina. Dos puntaditas. Nancy, hola. ¿Qué dice Carmen? Hola, profe, buenas tardes. Saludos desde Cali, Colombia. Tatis, hola. Pamela, hola mi reina, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias. Hola, profe. Gracias por ese gatito ligerito, aparece Romanito. Entonces ustedes, chicas, van a coser, ¿ya? Y aquí en cada dedito son dos costuras en la máquina. Y siguen dos costuras en la máquina. Siguen dos costuras en la máquina. Doy, siguen dos costuras en la máquina. ¿Ya? Eso. Entonces la rellenan bien y introducen el alambre, que es un alambre de luz ya forrado, 2,5, yo uso ese. O pueden usar un galvanizado 16 o 14, ustedes vean el número. ¿Sí, chicas? Ya, ahí estamos. La carita es un círculo, que también están las indicaciones en el molde, y le vamos a poner una perlita, pero en este caso yo tengo esta pluma bit, ¿ya? Ustedes tienen que dar lo siguiente, que si no tienen, o sea, la nariz, ustedes la eligen a su tamaño. Yo no pongo ahí un límite de nariz, no, ustedes vean el límite que ustedes quieran, ¿ya?
ustedes la quieren que sea bien naricita, que tenga harta nariz, le ponen una nariz más grandecita. Si la quieren más pequeña, más pequeñita, ¿ya? Ustedes ven, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Y tenemos el alambre que le ponemos atrás en la cabecita para que sujete cabecita y cuerpo y quede firme, ¿ya? Este es alambre de luz forrado 2,5, ¿ya? Si no, tiene que ser el alambre galvanizado número 16 o 14 al que ustedes le acomoden. ¿Sí, chicas? Ahí estamos. ¿Sí? El maquillaje, por supuesto, yo uso maquillaje, una brochita para el maquillaje y ahí estaría. Ya, mi niña, avancemos. Nos vamos a preocupar del cuerpito. Dijimos que lo cosemos y hacemos costura envolvente y vamos a apretar aquí para dejar solamente espacio para introducir el alambre y la cabeza, ¿ya? Nada más. Isabel, qué lindo, gracias. Gracias, amiga. Tú también eres maravillosa de linda, Pamela. Gracias por acompañarme, amiga. Muchas gracias. Tienen que compartir, acuérdense, chicas, compartir. Así van a tener de premio el virtual que les voy a hacer por mi página y enseñarles el duendecito, ¿ya? El duendecito, compañera de mi duendecita guardajoya, ¿ya? Ya saben. Y lo otro que tienen que, si llegamos a los 1200, yo voy a hacer un sorteo con los distribuidores de contenido, ¿ya? Yo voy a tomar ahí, voy a hacer un listado y voy a sacar al azar tres nombres. Y esos tres nombres van a tener un molde de mi duendecita, ¿ya? Hola, Viviana García, hola. Dice tarde, profes lindas, cachofas, hoy ella siempre presente. Ay, Romanito está por ahí al solcito. Hoy día hace un sol, chiquilla, que no se aguanta. Tuve que poner mi ventilador acá en el taller, así que de repente se me va a ver el pelo que se me va a mover. Así que, chicas, es eso, ya ustedes comparten. Veo yo quiénes fueron distribuidor de contenido y voy a sortear tres moldes de mi duendecita a quienes hayan compartido, ¿ya? También a mis chicas que están ahí hasta el final y no son distribuidor de contenido y me están apoyando, yo les voy a hacer una clase de regalo con el duendecito. Recuerden que les he estado enseñando en estos días detallitos chiquititos como para adornar el árbol, como la galletita, el angelito. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer esto duendecito porque ya tendrían otro integrante más, ¿ya? Así que eso lo vamos a hacer. Entonces yo con esto, chicas, me voy acá, a la parte de aquí de la costura del cuerpito, ¿ya? Y voy a coser, ¿ya? ¿Cómo vamos con los compartidos, chicas? Es un día maravilloso aquí en Chile. Yo no sé cómo está por allá. Hola, soy Ingrid. Hola, Ingrid. Profesora, saludos desde Lima, Perú. Yesenia. Hola, Yesenia. Siempre ahí, Yesenia. Y vamos a coser aquí al cuerpito. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Nuevamente voy a agradecer a Graciela por la invitación, fue maravilloso, me encantó su idea, qué rico poder apoyarte, amiga, me alegro mucho, te lo mereces todos tus éxitos, te envío muchas bendiciones, amiga, ha sido maravillosa tu invitación y como te dije, mientras yo pueda, yo siempre voy a estar ahí, ¿ya? Ella la encuentran en la página de El Mundo de Arte Grace, ¿ya? Para que ustedes la sigan y también para que la compartan y mucha más gente la conozca, ¿ya? Ella es maravillosa con sus muñecas.
Por ahí trae algo muy lindo al final de esta jornada, chicas, ¿ya? ¡Qué lindo! Jolly Velandia. Hola, hola, saludos desde Chile. Hola, Verónica Rosero. Hola, chicas. Yo, a la medida que pueda, voy a ir saludándolas, ¿ya, chicas? Discúlpenme si no alcanzo a saludarlas a todas. Ya. Y ahora voy a coser este otro. Vamos a coser acá y vamos a instalarlo bien acá para que me quede bien. ¿Ya, chicas? Se ve bien, se escucha bien, chicas. Eso es lo más importante. ¿Ya? Hola, éxito, gracias. No alcancé a leer tu nombre. ¿Quién me dice éxitos? Hola, no alcancé. Mis saludos, gracias. Gracias, chiquilla. Ahí en Facebook les presenté la duendecita de noche con luces de Navidad. No sé si lo vieron. Ahí me esperé en la noche haciendo todo eso para que ustedes vieran cómo se ve de noche y decorada, ¿ya? Sí. Todo bien, qué bueno. Porque el internet cuando quieres se echa a perder. Fanny, hola, amiguita. Gracias. Gracias por todo tu apoyo. Así que chicas, ya saben, compartan para que tengan un en vivo por mi página para enseñarles el duendecito, ¿sí? Yo todo perfecto. Qué bueno, me alegro mucho que esté todo bien y se vea todo bien. Vamos acá. Ya tenemos listas las piernitas, ¿ya? Listas las piernitas. ¿Ven? Hola, Sole, qué gusto verte. Bien, bien, bien. Qué lindo. Qué lindo, chicas. Qué bueno. Y aquí estamos con el cuerpito listo. Ahora vamos a irnos a, primero que nada, a los zapatitos. Acá, miren. Lo vamos a introducir acá y vamos a poner bien firme los zapatos. Los zapatitos quedan justitos, chicas. Así que no es necesario andarles echando pegamento, ¿ya? Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiguita? ¿Ya? Ustedes van a... Esto queda justito. Entonces no es necesario andarle poniendo aquí silicona, pegando o cosiendo. Si ustedes quieran coser, lo cosen con algo, muy, unas puntaditas muy pequeñitas. Pero esto no se va a correr, ¿ya? Esto no se va a correr. Entonces la tenemos lista acá, ¿ya? Voy a rellenar un poquito y estaríamos listos con los zapatitos. Aquí, miren, por este ladito vamos a ir rellenando. Y así va a quedar más abultadito el zapatito, ¿ya? Cuéntenme ustedes, chiquillas, cómo han estado. ¿Cómo ha estado su día de ayer, de hoy día? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo ha estado su salud? ¿Tienen alguna pregunta que hacerme con respecto al proyecto? Díganme nomás, chicas. Muy lindo, gracias. Explica muy bien, gracias, Alicia. Esa es la idea, que ustedes entiendan, que no se queden con las dudas. Bueno, independiente que acá va a quedar grabado el video, ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran, ¿ya? No hay problema. Fabiola García, ¿te gustó? Parece, porque estás ahí con un monito con corazones. Qué lindo. Aquí vamos, ¿ven? Y lo rellenan bien y van a quedar los zapatitos bien rellenitos ahí, ¿ven? Ahí están los zapatitos. Miren, miren los de ladito, ¿ya? Marlene Quintero, hola. Hola, Marlene, bienvenida. Muy bien explicado, gracias, chiquilla. Eso es lo que interesa, que ustedes entiendan la idea y no se vayan a
quedar con alguna duda. Ya, yo ahora voy a poner unos cascabelitos que tengo acá, me voy a mover un poquito. Permiso, chicas. Yo le tengo unos cascabelitos a la duendita, le puse unos rojitos. A este le voy a poner unos doraditos, ¿ya? Y esto se los pongo yo en la punta del zapato, ¿sí? Aquí. Aquí le vamos a poner los cascabelitos. Entonces vamos a hacerle sus cascabelitos aquí en el zapatito para que se vea muy coquetona. ¿Ya, chicas? Andreita, hola, Andreita, ¿cómo estás? Me encantó tu galletita, Andreita. Ya saben, chicas, compartan para que lleguemos a los 1200 y así yo les voy a enseñar el duendecito que acompaña a mi duendecita guarda joyas, ¿ya? ¿Qué les parece? Lo vamos a hacer en un vivo por mi página. Ustedes me tienen que decir cuántos compartidos van y vamos a ir viendo. Y los moldes de esta duendecita los voy a regalar a 3 distribuidores de contenido, ¿ya? ¿Ya? Y entonces ahí yo voy a mirar. Voy a tomar todos los nombres y los voy a elegir al azar y los voy a publicar en mi página, chicas, ¿ya? Entonces, así ustedes por mi WhatsApp, yo les voy a hacer el envío de mis moldes, ¿ya? Eso. Sandra Cortés. Hola, Sandrita, hola. ¿Cómo estás? Gracias, besitos también para ti. Muchas gracias por estar ahí. Miren, chicas, y los zapatitos quedan así. Ay, miren, con sus cascabelitos. Comparto, pero no me sale distribuidor de contenido. Sí, sí, ya sales, ahí salió, yo te vi. No te preocupes, ya te vi. Chicas, tengo esta pinturita que es como un gel con brillo, ¿ya? Esto, si ustedes gustan, le ponen acá a los zapatitos, le echan brillito a los zapatitos, ¿ya? Yo lo voy a hacer al final, ¿ya? Porque ahora esto queda como así, se pega en las manitos y se puede manchar el trabajo. Entonces lo vamos a dejar al final. Yo les voy a dar, esto se llama escarcha adhesiva, ¿ya? ¿Sí? Escarcha adhesiva. Ya, chicas. Llevamos, según mi reloj, media hora, chicas, de trabajo. Y no sé cuántos compartidos llevamos. A ver, cuéntenme ustedes que pueden ver. Permiso. Andreita Bastías. Aquí hace mucha calor, así que por eso tengo un vasito de agua, chicas, porque la calor es inmensa. Ya. Entonces, mi niña, nos vamos a ir ahora al falso o la enagua, ¿ya? Yo aquí les tengo, se me enredó mi cable acá, ¿ya? Las medidas de esta enagua o falso están en el molde, ¿ya? Están en el molde, así que cualquier duda me lo hacen saber. Fíjense en el cuerpo de esta. Es como una señorita, tiene curvas, ¿ya? No es recto como, así como los duendecitos, que no tienen caderita, no tiene. Este y ella tiene cintura, ¿ya? Para que vaya bien acinturada ahí. ¿Qué les parece? ¿Te gustó la idea? Hola, desde Bolivia. Tiene mala internet, no sé, no alcancé a leer. Y lo ajustamos a la cintura, chicas. Y lo ajustamos bien aquí a la cintura. Este va a ser nuestro primer vestidito que le vamos a poner, que es el falso que va en la cinturita. Hola, Gabriela Ojeda, creo que es. No alcancé a ver bien. Raúl Romero Roldán. Hermoso proyecto, maestra. ¡Uy, profe! Gracias por estar ahí. Muy agradecido por su compañía. Gracias, gracias.
Aquí, chicas, ya. Y tenemos el primer, que es acá, lo vamos a distribuir. Todas las medidas vienen en el molde, chicas, todas. Este es un molde pago. Ustedes se comunican por mi WhatsApp y yo les hago saber el precio de cuánto es el valor. ¿Sí? Y las que tengan distribuidor de contenido van a llevarse por medio de un sorteo que voy a hacer tres moldes de mi muñeca, de mi duendecita, perdón. ¿Qué les parece hasta ahí? Hola, Verónica. Hola, hola. Estoy aquí. Hola. Ya, y vamos ahora al vestidito. El vestidito no se cose en las orillas, se deja abierto. ¿Ya? Abierto. Se deja la parte de acá con la parte de acá abierta y ajustamos a la cintura. ¿Ya? Dice que pase el... A ver, dice... Facebook dice que pasé el límite. Uy, Vanesita, sí, ya, tranquila. Ahí vamos a ir viendo. Yo tengo un ayudante que me está viendo esto por el otro ladito y está anotando los nombres de todas las distribuidoras de contenido y las que están compartiendo, ¿ya? Así que van a ir a sorteo. Tengo un ayudante que no está acá, que yo estoy solita, siempre estoy prácticamente solita haciendo mis en vivo, ¿ya? Pero hoy día pedí ayuda por ahí a una amiga que está en otro lado y ella va a ir anotando todo lo que las personas que están compartiendo, ¿ya, chicas? Y vamos a ajustar este vestidito aquí a la cintura, ¿ya? Vamos a ajustar el vestidito. Bien ajustadito, cosa que quede bien acinturadito como el modelo de su cuerpo. Saludos, una Fanilú presente. Uy, Nancy Cruz. Qué linda, ¿cierto? Ese grupo es maravilloso. Somos geniales. Muy lindo ese grupo. ¿Y para qué decir la profe, cierto? La profe, la Fanny, es pero maravillosa, hermoso proyecto. Antonia Flores, profe, muy bonito. Me alegro que les guste, chiquillos. Eso es lo importante. Que les guste. Y ahora yo voy a acomodar este vestidito. Ya lo voy a acomodar aquí. Y vamos. Si ustedes quieren dejarle el encaje, se lo dejan, ¿ya? Si ustedes quieren. Si ustedes quieren, lo ocultan. Porque como ya está ajustadito a la cintura, no hay problema. Ustedes vean. Verónica, hola Verónica. Hola, gracias. ¿Les gustó? Qué bueno, Jessica, muestre el proyecto. Inmediatamente te muestro el proyecto. ¿Ya? Miren, ahí va quedando esta chiquilla, ¿ves? Esta duendecita. Ustedes acomodan bien la enagüita, cosa que no se vea eso. Y ven, les va a quedar súper linda. ¿Ya? Ahí. Mi duendecita es la duendecita guarda joyas. Esta es. Miren, ¿qué les parece? Jessica, ahí está mi duendecita. ¿Qué les parece? Tiene zapatito y ella es guarda joyas. Ella tiene el propósito de cuidar joyas como los aritos o pendientes. Y tiene un ayudante, miren. Fíjate en este ayudante. ¿Ven? Este ayudante yo lo voy a enseñar si llegamos a 1200 compartidos por mi página, ¿ya? En un vivo. ¿Ya? Y ella está sentadita cuidando las joyas que tenemos nosotras por ahí en nuestras cajitas, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Te gustó? Ya lo voy a dejar de ladito para que sigamos trabajando. Hola, Gabriela Tejeda, ¿ven? Este es el proyecto. Esta es mi duendecita. Voy a seguir ahora con la que estábamos. Entonces tenemos listo ya el vestidito, ¿cierto? Ahí. Y esto se recoge porque tiene lo suficiente de ancho
para que quede muy bien recogido por todo el contorno de la cintura. ¿Ya? Ahí ya estaría. ¿Qué les parece? Hola, Sandra Milena Aguirre Arango. Hola, Sandrita. ¿Cómo estás? Y ahora nos vamos a ir a la manguita. Pues lo que les explicaba yo, chicas, era lo siguiente, que la manguita es un círculo. El círculo está también en los moldes. ¿Y qué van a hacer ustedes? Una vez que lo tengan cortado, van a hacer un pespunte a 2 a 3 centímetros desde fuera hacia adentro. Y van a hacer un hilvano pespunte, ¿ya? Ahí, ahí. Y vamos por todo el contorno imaginariamente. Ahora, si ustedes no les queda derechito, no se preocupen, no se va a notar tanto si se desvían de los 3 o 2 centímetros que les deje, ¿ya? ¿Qué les parece? Ahí. Yo ahora les voy a mostrar cómo queda. Entonces, yo siempre dejo ahí, ¿eh? Y quedó así por todo el contorno del círculo de la manguita. Es un círculo, chicas, y ustedes se introducen 2 o 3 centímetros hacia adentro y hacen un hilván. ¿Para qué? Para hacerle el recogidito a la manga. ¿Sí? Está linda y es muy útil. Sí, es muy útil porque ella la pueden poner en una mesita de noche, mueble, pueden poner sus joyas con una cajita. No necesariamente puede ser este adorno que tengo yo, que es un adorno artesanal que se encuentran por ahí por las casas comerciales de los artesanos. Ustedes ahí van viendo, ¿ya? Ahora voy a prender y tenemos las dos manguitas, miren. Y esto va de la siguiente manera: las manitos van introducidas acá, ¿ya? Y hacemos la primera manguita ajustando, ¿sí? Ajustando. Ahí vamos, ¿ven? Así, tiene que quedar bien justita, ¿sí, chicas? Y esto lo ajustamos a la, baja de ladito acá, a la manito acá para que quede bien apretadita. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, chicas? Que van a ponerle una muy poquita silicona para que no se corra nada más. Llevamos 421 compartidas. Bien, chiquillas. Vamos, vamos. Recién tenemos como media hora. Así que vamos súper bien. Recuerden, tenemos 2 horas para compartir un ratito agradable, ¿ya? Profe, Facebook no me deja compartir. Vanessa Flori, pero no llores, mi niña hermosa. Igual yo les voy a enseñar el duendecito. Igual, el duendecito que es el compañero de mi duende, ¿ya? Y vamos a la otra manguita. Vamos a poner el bracito lo mismo que el otro, ¿ya, chicas? Y lo vamos a ajustar muy bien, cosa que no se mueva la manita de la manquita, ya que queden las dos bien ahí apretaditas. Ya, mis chicas, ay, hermoso proyecto, Raúl Romero, profe. ¿Qué quiere que le diga? Usted hace maravillosos proyectos, es un genio. Usted, hola, qué bello proyecto, dice Rocío Mariel. Gracias, Rocío Mariel. Gracias, profe, también por estar ahí acompañándome. Agradecida. Aquí, Janice Dillon. Gracias por tu monita con tu corazón. ¿Ve, chica? Ahí. Ahí quedan las manguitas. ¿Sí? Para esto yo acá voy a aplicar un poquito de silicona por dentro como para que no se mueva nomás, ¿ya? Pero si ustedes apretan bien, no tendrían para qué echarle, ¿ya? Pero esto es más que nada para prevenir si es que llegase a moverse. Recuerden que el recogido va por la parte frontal. La parte de atrás va más liso, ¿ya? ¿Sí? Va más liso, ¿sí? La parte frontal
¿Se fija? Y la parte de atrás más lisa, ¿sí? Ya, chicas. Ahora yo voy y voy a pegar mis manitos acá. Yo no voy a hacer nada de pasar a la, o sea, de pasar el hilo de un lado a otro, no, porque esta muñequita, con el hecho que tenga los alambres en su manito, ya ella la podemos moverle su bracito y quedan como articulados. Sin querer quedan como articulados. Ustedes le pueden echar silicona, chiquillas, o le pueden coserla por dentro. Yo en este momento lo voy a hacer con silicona, ¿ya? No soy muy amiga de la silicona, pero por el tiempo, para que no nos falte tiempo, lo vamos a hacer así. Yo le eché un poquito de silicona porque después yo lo voy a coser por dentro, ¿ya? Lo mismo acá, chicas, lo mismo acá. Vamos a correr esto para acá porque necesito que quede esta parte. Ahí. Ahí. Entonces, siempre fijarnos que el dedito este quede para el ladito de adentro. Recuerden, si ustedes tienen duda en poner las manitos, siempre tienen que mirarse su cuerpo, chiquilla. Su cuerpo les indica para dónde van las manitos de uno. Lo mismo cuando uno va a pegar ojitos. Fíjense en el ángulo que tenemos en la nariz, a qué nivel van los ojitos, ¿ya? Esa es una manera, ¿ya? Igual, ¿cuántos deditos de la nariz a la boca? También, ¿ya, chicas? Gracias a ti, pues, Gabriela Rivera, por estar ahí. Yo encantada para enseñarles lo que a mí me encanta, que es esto que yo llego a soñar con mi muñeco, con eso les digo todo. Ya, y lo pegamos acá y le vamos a poner alfileres, que son nuestros amigos cuando uno hace trabajos con silicona. Uno apoya un poquito acá el tema, ¿ya? Y ahí va quedando, miren cómo va quedando. ¿Les gusta? ¿Les gusta, chicas? Así va quedando, ¿ya? Ya. Ahora nos vamos a ir a la carita. Yo voy a dejar de lado y nos vamos a ir a la carita, porque vamos a ir por parte, chicas, ¿ya? Por parte. ¿Te gustó, Nancy? Qué bueno. Abracitos para ti, Nancy. Freya, gracias. Siempre tú ahí. Gracias por todos tus comentarios. Siempre me estás apoyando en comentarios, Freya. Gracias. Sole, gracias, mi niña. Gracias por siempre compartirme. Profe, muestra el proyecto. Ya. Mire. Jessica Barrera. Aquí está mi proyecto. Ella es mi duendecita. Guarda joyas, ¿ya? Ella es. ¿Te gusta? ¿Te gustó, Sole? Qué bueno. Qué bueno. Ella es mi duendecita, ¿ya? Y tiene esto para que ustedes vean que es un alajero o un, con un espejito, y ahí lleva los aritos colgando, ¿ven? Y se ponen los aritos, las joyas, en una mesita de noche. Y lleva un compañero, miren, es un duendecito. Ese duendecito lo voy a enseñar en mi clase con un en vivo por mi página, si llegamos a 1200 compartidos, ¿ya? Miren, chicas, ¿ya? Y a los distribuidores de contenido voy a sortear 3 moldes de mi duendecita, ¿ya? Y a todas mis chicas que me están acompañando les voy a enseñar el duendecito. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Y recuerden, estos moldes son moldes pagos, ¿ya? Ustedes se dirigen a mi WhatsApp y me preguntan. Denise, gracias, gracias. Janice Dijon. Gracias. Hermoso, gracias. Y yo voy a pasar la perlita. En este caso yo es de pluma bit, ¿ya? No sé cómo le llamarán en otros lados, ¿ya? Aquí el pelo se me mueve porque tengo el secador, o sea, perdón, el ventilador, ¿ya? Besitos, Fanny, besitos. Gracias. Aquí, ¿ya, chicas? Pasé la pilotita ahí. Ustedes,
Si no, no lo pueden pasar cuando ya está rellena. Ustedes lo hacen antes, la ponen antes, empiezan a rellenar y empiezan hasta formar la cabecita. ¿Ya? Yo ahora, se fijan, está abierto. Yo voy a hacer un enrejado para que no se salga el algodón. ¿Ya? ¿Sí, chicas? Buenas noches. Uy, ¿de quién? ¿De qué parte me están saludando ya? Gracias, Raúl, profe. Gracias por compartir. Sé que hoy día las plataformas están con muchas maestras por ahí, o sea que hay muchas maestras que están ahí enseñando sus proyectos y todas son maravillosas. Gracias, muy amable, profe. Te lo agradezco mucho. Gracias, Andreita. Entonces, chicas, yo voy a enrejar aquí un poquito la cabecita para que no se me salga el algodón de atrás, ¿ya? ¿Sí? Gracias por las bendiciones, chiquillas. Gracias, igualmente para ustedes. Que estén bien. Cuídense mucho. No hay que confiarse de este virus que anda dando vueltas, chicas. Y estos en vivo, estas plataformas no hacen olvidarnos de esto. Sí, aplausos, gracias Karina Alcina. Hola Karinita, qué bueno que estás ahí, Karina. Entonces yo estoy ajustando la pelotita porque me voy a ir ahora desde atrás hacia la orillita de la pelotita que puse aquí o la perlita. Tiene que ser una perlita blanca, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Carmen, vamos, vamos, estamos. Ay, no alcancé a leer. Vamos, chicas, compartan. Esto para que conozcan la página de mi amiga Graciela, que es el mundo de Arte Grace. Para que la conozcan, visiten su página, tiene muñecos maravillosos. ¿Ya? Tiene muñecos maravillosos nuestra amiga. También las invito a mi Face, las invito a mi página, para que conozcan mi trabajo, ¿ya? Y si ustedes me comparten, mucha más gente conoce la página de Graciela, del mundo de Arte Grace, y también conocen mi página Gris Manualidades Muñequitos, ¿ya? Ahí lo remate. Y ahí tenemos la naricita, ¿sí? Ustedes pasan por el ladito, llegan tres vueltas y pasan hacia abajo y rematan, ¿ya? Bien rematado. Hermosa, pues, bella, saludo de Barranquilla. Gracias, gracias, Vivian Rúa Colpas. Gracias. Y vamos a. Acuérdense que yo siempre les digo punto de referencia. Uno se mira y punto de referencia para los ojitos, ¿ya? Porque uno de repente muy arriba, muy abajo. Uno mira, se mira uno. Y cuando uno se mira, dice, ah, mis ojitos van acá. Mi boquita va de la nariz acá. ¿Cuántos deditos? Más o menos aproximadamente, ¿ya? Hermosa profe, bella. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias por su saludo, mi reina. Muchas gracias. Sí, es la única forma. Y generalmente de la separación de la nariz, según mi concepto, es siempre un dedito. Entonces, si ustedes ponen acá un dedito, ¿sí? La separación de la nariz hacia el ojito. Lo que hago yo en la boquita son dos dedos a tres dedos. Eso depende el tamaño de la cabeza, ¿ya? Gris, su internet está bien, se escucha claro y se ve bien. Ay, gracias, Gabito, gracias. Eso es lo más importante, chicas, que me escuchen bien, me vean bien y que se vea bien, ¿ya? Miren, entonces ustedes cuando tienen una carita grande, se alejan tres deditos o dos deditos y medio. Si tienen una carita pequeña, son dos deditos o un dedito y medio. Ustedes calculan, ¿ya? Eso no se les debe olvidar. ¿Ya? Eso es según mi apreciación, chicas. Ya, ustedes recuerden que todas las profesoras trabajamos diferente, ¿ya? Buenas tardes, Rachel. Hola. Ya, chicas. Yo ahora, como esta carita es grandecita, yo voy a bajar dos dedos, tres dedos voy a bajar, ¿ya?
y lo vamos a hacer en forma, vamos a ver, vamos aquí, vamos ahí, vamos acá, los ojitos acá. Ya, miren el punto ahí para que cuando ustedes lo vean en el video, fíjense dónde van los puntos, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Y es muy útil. Sí, Marisabel Torres, sí. Sí, chica, es bien útil porque ustedes la pueden poner con una cajita de joyas, pueden ponerle una cajita de bombones, de dulces, lo que ustedes quieran, ¿ya? Un regalito, le pueden poner en la manito y la regalan con un regalito, ¿ya? ¿Sí? Vamos, chicas. Entonces, yo me voy a ir al ojito, ¿ya? Salgo acá a la primera puntada al ojito y me voy a la boca cuatro veces, ¿ya? Por dentro la aguja, levantando un poco de algodón para que quede un poquito cachetoncita, ¿ya? ¿Sí? Vamos. Me voy, ¿ya? Me voy a la boquita por dentro, levantando un poco de algodón, ¿ya, chicas? Y vuelvo levantando un poquito de algodón al punto de inicio del ojito. Vuelvo, ¿ya? Vuelvo y vamos al punto de inicio de la boca. Y vuelvo nuevamente. Vamos a tirar porque se quedó la hebra. Y vuelvo, chicas, nuevamente al punto de inicio, que fue el ojito. Yo voy a sacar esta y voy a tirar, ¿ya? Si cede, chicas, voy a hacer nuevamente otra puntada, ¿ya? Tiene que quedar fija la puntada. Si cede, le vuelven a hacer otra puntada hasta que apriete, ¿ya? Y quede fija la puntada. Ahí quedó, ¿ya? ¿Sí? Ahí estamos, ¿ves? Ya. Ahí nos vamos. Yo me voy a ir a la boquita y aprieto un poquito más y ya quedamos, ¿sí? Ahí está. Ya. Ahora sigamos y nos vamos en diagonal al ojito. En diagonal al ojito, chicas. Ahí. ¿Ya? Vamos a hacerlo lo más cercano a la. Saco el alfiler y me fui en diagonal. Fíjense ahí. Ahí, ¿ven? Por dentro, en diagonal hacia el otro ojito. Y nos vamos al siguiente. Por dentro, tomamos. Y llevamos hacia la boquita, ¿ya? Aquí repetimos cuatro veces, ¿ya? Aquí recién llevamos una, ¿sí? Muy bonito, Carmen, qué bueno que te gustó, Carmencita, me alegro mucho. Y seguimos, chicas. Hacemos tres. Tres. Y cuatro, miren, y ahí ya tenemos la carita, ¿sí? Ya, mi niña. Ahora yo me paso hacia atrás y voy a rematar, ¿ya? Leti Amparo, te gustó, qué bueno que te gustó, me encanta que eso, porque este es un trabajo que uno hace con mucho amor para todas ustedes, ¿ya? Ahí vamos, chicas. Lo rematé bien y me voy a cortar este excedente de hilo que me queda. ¿Sí? Miren, ahí quedó la carita. Ahora, chicas, me voy a la parte del este como un arito, como un globito, como un chupete loli. ¿Ya? Hola, qué bello proyecto. Dios bendiga esas manos maravillosas. Rocío, gracias, Rocío. Muchas gracias. Vanessa Flores, gracias por tus besitos. Ve esto, ¿ya? Y lo vamos a coser por la parte, le vamos a pasar costura por la parte de atrás, fijándose que esta parte quede mitad del labio acá, ¿ya? Pero por detrás,
fijándose en eso, chicas, ¿ya? Ahí. Entonces ustedes se fijan en el labio y queda ahí, ¿ya? Me voy y empiezo a coser este loli, ¿ya? Lo empiezo a coser. Ya, chicas, ahí vamos. Esta es la manera que es más segura para que una cabecita no se mueva, ¿ya? De repente se puede poner un palito, pero tiene que ser un palito no muy delgado, porque también al dejar un palito delgado, una brocheta, por ejemplo, si alguien la mueve la cabecita, se puede quebrar el palito y la cabecita queda en el aire. Ya tienen que buscar un palito más grueso en caso de que ustedes quisieran ponerle un palito. Pero yo aseguro esto con alambre. Esta técnica uno la va aprendiendo, porque yo no sabía, yo hacía con de otras cosas y de repente uno va adquiriendo conocimiento de otras maestras y uno lo va adaptando a sus trabajos porque así le gusta y porque a mí me pareció más, más seguro, ¿ya, chicas? ¿Sí? Gracias, Marcelita, por compartirme. Gracias, Marcela. Gracias, profe, por estar ahí. Maravillosa usted. La quiero mucho. Gracias, Marcelita, por estar ahí. Gracias, gracias. Ya, chicas, aquí se me terminó el hilo. Yo voy a enhebrar la agujita y vamos a seguir cosiendo la cabecita. ¿Ya, chicas? Alejandro, eres el fan número uno, Alejandro. Bien, Alejandrito ahí, apoyando siempre. No sé, yo voy a hacer un nudito aquí porque como se me terminó el hilo, yo voy a asegurar con mayor tranquilidad para que quede bien seguro y no se me arranque el alambre. ¿Ya? Y sigo haciendo la costura por detrás, todo el contorno, todo el contorno, ¿sí? Ahí, chicas. Vamos, chicas. Ya nos quedan, según mi reloj, nos queda una hora. Nos queda una hora de compartir este grato momento, ¿ya, chicas? Ahí. Bendiciones, Ecuador. ¿Puede indicar el proyecto que llegue de mi trabajo, por favor? Sí. Al tiro nomás, miren, este es mi trabajo, esta es mi duendecita, ella, ¿ya? Ella es una duendecita utilitaria, ella es guardajoyas y tiene un amiguito, un duendecito, que yo lo voy a enseñar en mi página, ¿ven? Este es para colgar aritos aquí, ¿ya? Se cuelgan aritos, ¿ya? Ahí le puse unos aritos ya, ¿ya? ¿Sí? Esto lo reciclé. Mi esposo me lo abanizó, qué sé yo. Arreglamos el espejito y lo rescaté. Ahora va a quedar en mi mesita de noche, ¿ya? Y tiene un ayudante que es este duendecito, que le acompaña a ella para cuidar las joyas. ¿Qué les parece? Gracias, Gabriela Rivera. Gracias, gracias. Recuerden, yo voy a enseñar este duendecito. Si llegamos a 1200 compartidos, a todas las que hoy día están conmigo, ¿ya? A todas, ¿sí? Y voy a sortear 3 moldes de esta duendecita que estoy haciendo ahora a los que están con distribuidor de contenido, ¿ya? A 3, ¿sí? Esta duendecita es molde pago. Ustedes, si quieren tener sus moldes, comprarlos, me avisan y me envían mensaje por WhatsApp. Ya, chicas, ahí vamos. Quedó el hilito acá, entonces yo voy a hacer un breve remate, pero no voy a cortar, chicas, ¿ya? No voy a cortar. Miren, les voy a mostrar a la cámara como queda. No es necesario que quede perfecto, porque esto va tapado con el gorrito, ¿ya? Hola, Erika, ¿cómo estás? Qué lindo tu gorro ahí. Ya, chicas, eso. Entonces yo ahora voy a tomar mi duendecita y voy a sacar los alfileres porque me apoyé con ellos para que no se me vaya a escapar. Y voy a introducir la cabecita por la parte de atrás.
Bien ahí puestecita. El cuerpecito, chicas, les recuerdo que tienen que bien llenito ya, bien rellenito el cuerpo. Porque la idea es que quede firme, ¿ya? Y aquí va quedando, miren, así va quedando, ¿ya? Y con el alambre ustedes le pueden dar la posición que quieran a la carita de la duendecita, ¿ya? Ustedes le dan la forma para qué lado quieren que quede la carita. Si quieren que quede derechita, mirando de lado, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, ustedes le dan el ángulo. Hola, linda, Sandra, gracias. Flor, muy linda, gracias. Me alegro que les gustara. Que eso es lo más lindo para nosotros, que les guste nuestro proyecto, porque nosotros trabajamos con mucho amor para ustedes, ¿ya? Voy, Noemí, inmediatamente a mostrarte el proyecto. Espérame un poquitito, déjame terminar acá y te muestro la duendecita. Preciosa, gracias. Gracias, chiquillas. Tienen que compartir para que tengan los moldes, todos los distribuidores de contenido. Y todas las chicas que me están acompañando ahora se van. Le voy a regalar el duende compañero de ella que está custodiando las joyas, ¿ya? Recuerden que esta duendecita es un trabajo utilitario. Pueden ponerle en sus manitos un regalito, lo que ustedes quieran, y ella va a ser la que va a ayudar a Santa por esta Navidad, porque va a cumplir alguna función, ¿eh? Ustedes vean, yo la hice guarda joyas, ¿ya, chicas? Love you, gracias, Freya. Entonces, esto tiene que quedar muy firme acá, chicas, muy firme. La cabecita no puede quedar dando vuelta en ningún sentido, ¿ya? Ya, chicas. Nuevamente le doy gracias a Graciela, mi amiga. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, apoyándote. Ahí, mientras pueda, lo voy a hacer. Y te deseo muchas bendiciones, Graciela. Gracias por pensar en mí. Gracias por invitarme. Las invito a que conozcan su página, chica. El mundo de Arte Grace, ¿ya? Y en estos momentos estamos en Encontrarte. Genial el nombre, lo encontré. Sandra, ¿te gustó? Qué bueno. Miren, ahí está bien firme la cabecita, ¿se fijan? Bien firme, ¿ya? Entonces yo ahora voy a rematar aquí atrás. La remato. Chicas, ahí bien rematadita. No se les puede olvidar. Cualquier duda, chicas, háganla saber. Yo aquí, mientras pueda, voy. Gracias, Graciela. No. Diosito los da dones a todas. De alguna u otra forma, uno puede dar lo que le nace de su corazón. Yo lo hago con harto cariño y a mí me encanta esto. Así que no es mi profesión, pero la opté como mía y ya difícilmente trabaje en lo que yo trabajaba antes. Así que gracias, Graciela, por tus palabras. Muchas gracias. Y yo la rematé. Bien aquí, ¿ven? Entonces, cosa que la cabecita no se arranque y vaya, salga corriendo por ahí, ¿ya? Ahí vamos. ¿Ven, chicas? Ahí vamos. Vamos a dejar al final el maquillaje y los ojitos, ¿ya? La dejamos aquí al ladito y nos vamos a ir al gorrito. ¿Ya? El gorrito, las medidas, chicas, están en el molde. Recuerden, las medidas están en el molde. Yo solamente les voy a enseñar cómo se hace, ¿ya? Ay, qué bonita, le gustó. Gracias, ya. Mira, la persona que me estaba pidiendo la duendecita, aquí está. Ella es mi duendecita, miren. Miren qué linda. Ella es mi duendecita. ¿Eh? Ella es una guarda joya o una custodia. Y ella es un joya. Y pueden ser aritos, lo que ustedes quieran. Pueden poner una cajita con algún regalito, con dulces, con bombones, ¿ya? Ella es mi duendecita, ¿ya? Miren, tiene unos adornitos, ¿ya?
tiene pelito de vellón. Si no tienen pelito de vellón, ustedes le ponen de hola, buenas noches en España. Uy, mi niña María José, ¿qué hora es en España? Y vamos ahora a enseñarles cómo se recoge el gorrito, ¿ya? Yo me voy a la parte de atrás y hago envolvente, ¿ya? Envolvente. Envolvente. Por todo el contorno de la parte de atrás. Yo ya lo he enseñado en otros virtuales que he tenido, en unos vivos, y ya voy a pasar luego a enseñar otro tipo de gorritos, porque ya he sabido por ahí, se han comunicado que han aprendido a hacer bien el gorrito, y eso es importante. Ahora ya vamos a ir aprendiendo otro tipo de gorritos en la medida que vamos haciendo otros en vivo o si sale en alguna otra plataforma, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero si necesitan mi apoyo de algo, se comunican conmigo, ¿ya? No hay ningún problema, chicas. ¿Listo? Amanda Rubio, hola. Rachel Valencia, hola. Vamos, vamos, estamos a full, profe. Me imagino, me imagino. ¿Cómo van los compartidos? Ahí, chicas. Ahí. Entonces, yo voy a... A rematarle, ¿ya? Vamos, chicas, ahí. Y vamos a hacer el pespunte del vuelo que va a llevar el gorrito, ¿sí? Para esto yo voy a introducir unos 6 centímetros hacia adentro, ¿ya? Una pestañita de 6 centímetros hacia adentro. Vamos a enhebrar la aguja con una hebra larga, porque aquí necesito una hebra larga. Y vamos a coser por todo el contorno con un hilván, chicas, ¿ya? Con un hilván. ¿Cómo está Fanny? Me imagino que andas corriendo de lado a lado con tanta profesora linda que hay por ahí, trabajando hermoso. Y aquí vamos a hacerle un pespunte, un hilván, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Ahí, chicas. Vamos a hacerle todo lo que por todo el contorno. Más o menos es un 6 centímetros hacia adentro del gorro normal. Lo meten hacia adentro y hacen una pestañita. Esto, meten hacia adentro y hacen una pestañita. ¿Ya? Ahí. Van haciendo la pestañita, ¿ven? Entonces, chicas, todo el contorno del gorrito, ¿ya? Entre más vuelito y entre más ancha sea la pestaña, más lindo queda, ¿ya? Sí, chicas, sigan compartiendo. Eso es para que conozcan, no tan solo a mí, chicas, conozcan a la página de Graciela Agüero, de El Mundo, de el Mundo de Arte Grey. Siempre me confundo. Quiero poner Grey primero, pero no, es el Mundo de Arte Grey, chicas. Así conocen su página, la conocen a ella, hace maravillosos trabajos y también de paso conocen mi trabajo, ¿ya? Así que las invito cordialmente para que me acompañen, compartan y conozcan también la página otras personas, ¿ya? Y queda la pestañita, miren, voy dando vuelta. Ya voy dando vuelta y vamos a rellenar. Ya tengo acá el algodón. Ahí vamos rellenando, chicas. Vamos rellenando. Ahí. Y el relleno. Ustedes vean si lo quieren no tan gordito el gorrito, que quede muy rellenito, o un más o menos como suavecito, ¿ya?
Ustedes van viendo ahí a su gusto. Ya, chicas, yo ajusté. Yo ajusté y ya tengo lo que es la gorrita. Miren, adentro está la gorra. Y ahí ya. Miren. Ya, chicas. Ahí. Ahí vamos, chicas. Entonces yo tomo mi rondecita y voy a ajustar el gorrito a la cabecita. ¿Ven? Ahí. ¿Ya? Y para eso me voy a voltear y me voy a la parte de atrás. ¿Sí, chicas? ¿Se entiende hasta ahí? Amanda Rubio. Hola, Amanda. Estás con un arbolito navideño ahí, qué lindo. Y voy a aplicar silicona para que el gorrito se quede fijo en la parte de atrás, tomando las dos hebras hacia arriba y aprieto ahí abajito, ¿ya? Aprieto abajito para que no se me corra el gorrito, ¿ya? Aquí voy a apretar un poquito, ¿ya? Vamos, vamos allí. Ahí. Bien apretadito para que no se nos corra, ¿ya? Yo voy a fijar con un alfiler para que no se me mueva el gorrito. Y enseguida vamos a la parte de adelante de la carita. Y yo lo voy a empezar a modelar aquí a la cabecita, ¿ya? Así, miren, ahí va. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Se entiende? Amanda, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por estar ahí. Gracias por acompañarme. Ahí, chicas. Entonces yo lo ajusté ahora y voy a pegar con silicona el gorrito por todo el contorno de la cabecita. ¿Sí? Ahí. Voy a fijar los alfileres para que no se me corra el gorrito. Y así yo pueda trabajar por todo el contorno del gorrito, ¿ya? Ahí estamos, chicas. Ahí vamos. Alex Suárez. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Ahí. Entonces yo ahora voy a fijar bien este gorrito. Ahí. Y vamos a ir pegando por todo el contorno de la cabecita. Siempre se fijan los puntos de atrás. Parte de atrás y delantera. Y de ahí seguimos con todo el contorno del gorrito. ¿Ya, chicas? Eso ustedes tienen que irlo manejando de acuerdo a cómo les guste el recogido. Y vamos acá. Ya. Vamos ahí, vamos acá. Y vamos pegando por todo el contorno el gorrito de la cabecita de la duendecita. Vamos ahí. Vamos a apretar bien, cosa que no se despegue la silicona. Ahí estamos. Ya, vamos a poner otra silicona porque se acabó. Ahí. Ahí estamos, chicas. Ahí vamos formando ya el gorrito de nuestra niñita. Miren, ahí va. Ahí vamos. Y vamos a hacer el nudo aquí atrás con las dos hebritas que dejamos del gorrito, ¿ya? Y así dejamos fijo este gorrito para que no se mueva más con la silicona, ¿ya, chicas? María José, hola, ¿cómo estás, María José? Gracias. Gracias por compartir. Gracias, chicas. ¿Te gustó? Ahí, sí. Te cayó un cascabelito, de ahí lo vamos a ver. Ahí está, miren. Ahí va la
la idea del gorrito, ¿ya? ¿Cómo va quedando? ¿Les gustó? Ahí, saqué el alfiler. Ahora vamos, chicas, a poner el vellón. Miren, el vellón es esto, ¿ya? Mide 80 centímetros de largo, ¿ya? Y le hago una amarrita aquí al centro, ¿ya? Ahí, ¿sí? Ahí. Se le hace una amarrita al centro, quedando las dos parejitas, ¿ya? ¿Qué hago yo? Voy a pegar aquí un poquito y lo vamos a centrar en la parte de la frente de la muñequita, ¿ya? Ahí. Y voy a pegar el contorno por el contorno. Aquí, mira. Ahí. ¿Ya? Ahí va quedando, ¿sí? Yo le voy a echar silicona por aquí, ¿ya? Hasta aquí. ¿Ya? Vamos a ir pegándola. ¿Ya? Y vamos a dejarla ahí en espera un poquito, porque de aquí van a hacer la trenza, ¿ya, chicas? Van a hacer la trencita. Lo mismo voy a hacer en este lado, voy a echar silicona hasta aquí y voy a pegar la otra parte del vellón, ¿ya? Y la vamos a dejar hasta como más o menos hasta aquí vamos a pegar la forma del oídito. Y vamos a ir. Vamos a apretar aquí un poquito para que no se nos escape este vellón. Y vamos a empezar a trenzar el vellón, el pelito de esta muñequita, ¿ya? Carolina Arriagada, muchas gracias por compartir, Carolina, muy amable. Buenas tardes, súper compartido. Muchas gracias, Yesenia. Gracias, gracias. Nuevo compartido, muy amable, chiquilla. Gracias, gracias. Y ahora yo voy a trenzar desde la mitad de aquí hacia abajo para que tenga su peinado listo, ¿ya? Para eso yo separo en tres mi vellón, ¿sí? Y lo hago no apretado, chicas, sino que una trenza suelta, 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 ¿ya? No una cosa así que, uy, qué apretada la trenza, no. ¿Ya? Ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. La vamos a trenzar. Y va a quedar nuestro moñito listo. Ya, yo por mientras voy a poner un hilito. ¿Sí? Y vamos a amarrar la trencita. Después le vamos a poner otras cositas aquí para que se vea más bonita. Puede ser una cintita, una rosita, lo que tengan, inclusive unos cascabeles. Miren, ahí va la primera trencita, ya, así. Y ahora hago la segunda trencita, ya, y la vamos haciendo no apretada. Recuerden que es una trenza sueltecita. Patricia, hola. Qué lindo, Sole. ¿Cómo está, Sole? Alejandro, ¿cómo vamos, Alejandro? Aquí ven, y terminamos y también le hacemos una amarrita con el mismo hilito que estábamos cosiendo, por mientras que la dejamos en espera y ponerle algún adornito, ¿ya? Aquí. Vamos ahí, chicas, ¿ya? Y ya tenemos lista las dos trencitas. Miren, ahí vamos. Ahora le voy a pintar los ojitos. O sea, no, vamos a ponerle ojitos. No le vamos a pintar ojitos. Vamos a ver dónde están los ojitos. Tenemos uno. Ya. Los ojitos
Estos son estos, chicas. Yo los compro en unas tiendas, unas tiendas virtuales, perdón, chicas. Voy a tomar un poquito de agua. En unas tiendas virtuales, hay una tienda Wish que se llama AliExpress y salen estos ojitos, ¿ya? Son pequeñitos, ¿ya? Ahí. Ahí sí se ven, ¿ya? Perdón. Ahí, ¿ven? La pelusa del vellón me hizo estornudar, chicas. Voy a tomar un poquito más de agua. Ahí vamos. Perdón, chicas. Y vamos a pegar los ojitos a la duendecita. ¿Ya? Ahí tenemos uno. Y tenemos otro. Ahí. Miren, ahí va, ¿ves? Yo le puse ojitos café a ella, ¿ya? La otra tiene ojitos celestes. Y ahora voy a hacerle la pestañita, ¿ya? Y lo hago con un lápiz permanente de tela, ¿ya? Hola, llegué tarde porque estaba trabajando. Perdón. El vellón me hizo estornudar, chicas. Y con este lápiz, que es un lápiz para punta fina para marcar ropa, ¿ya? Vamos a hacerle las pestañitas. Vamos a hacerle pestañitas. Y vamos a hacerle las cejitas, ¿ya? Aquí. Y la boquita. Vamos a marcarle aquí la boquita. Ahí, chicas. Vamos a hacerle una pestañita hacia abajo. Y estaríamos, ¿ya? Estaríamos. ¿Y qué más nos toca? El maquillaje, chicas. Permiso. Y vamos al maquillaje. Para ir mirando cómo va quedando el maquillaje de las pestañitas. Ahí está. ¿Se fijan? Nancy, qué bueno, te gustó. Qué bueno, qué bueno. Y ahora maquilla. Para eso vamos a buscar el maquillador que estaba cerquita mío, pero voló. Lo vamos a hacer con un algodoncito. Lo mismo, sirve lo mismo. Aquí. Y vamos a ir maquillando nuestra muñequita, ¿sí? Aquí. Así, bien maquillada va a quedar. El maquillaje es a gusto de ustedes, chicas. Inclusive lo pueden maquillar con pintura acrílica, ¿ya? Eso ustedes lo van viendo. Ya. Voy a maquillar muy bien para que se note que está sanita, ¿ya? Gloria, hola. Yo a medida que vaya pudiendo las voy saludando, chicas. Recuerden que estoy aquí con mi proyecto y no puedo mirarlas a todas, ¿ya? Nancy, qué bueno que te gustó, Nancy. Qué bueno que te gustó. Ya, ahí vamos, chicas. Ay, bien maquillada esta niñita porque tiene que quedar maravillosa. Y ya nos está faltando muy poco. Ahí. Yo me estoy tomando todo el tiempo del mundo para hacerla con calmita y ustedes vean con tranquilidad los procesos, ¿ya? Cualquier duda me hacen consulta, por favor. Ahí está. Quedó bien coquetosa esta niña. Voy a echarle otro poquito de rubor para que quede bien ahí marcaditos sus cachetitos.
y quede muy bonita. Ahí estamos. Ya, chicas, miren, ahí está la carita de nuestra duendecita. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? Ahí vemos. Ya. Y estaríamos ahí con ella lista, ¿ya? Vamos ahora a ponerle el corbatín. Este corbatín también tiene una medida como de 80 por 10 centímetros de ancho, ¿ya? Yo se lo pongo aquí, en el cuellito. Le dejo un ladito más largo y el otro más cortito, ¿ya? Voy a girármelo para que hacerle su corbatín. Ya, mis chicas, ahí. Hacerle el nudito. Ahí. Y vamos a hacer el corbatín. Solamente un solo lado de rosa, ¿ya? Un solo lado de rosita para que no quede tan sobrecargado. Y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a ajustar aquí. Y queda con un solo lado de rosón. ¿Qué les parece? Mire, 852 compartidas, chicas, miren. Y queda un poquito más de media hora. ¿Ustedes creen que podamos lograrlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Logramos los 1200? Vamos, chicas, todo se puede, todo se puede. Ahí voy a apretar aquí un poquito. Y recuerden que yo voy a sortear 3 moldes a los distribuidores de contenido. Y a los que me han acompañado hasta el final, voy a hacer un en vivo enseñando el duendecito que ayuda a cuidar la joya a nuestra duendecita. ¿Ya? Esta duendecita es moldes pagos. Si quieren comprarlo, me avisan, me llaman por celular o mensaje y ustedes vean ahí y me consultan. Miren, chicas, ahí va el corbatín. Solamente en un solo lado va la rosa. En un solo lado. El otro es nudo y cuelga abajo, ¿ya? Ya, chicas, ahora vamos a la parte de las flores. Miren, ella lleva flores en los zapatos y son así. Son 3 círculos más un círculo al centro, ¿sí? Yo se los voy a enseñar a hacer, ¿ya? Yo le echo silicona y le pegamos en los zapatitos. Aquí justo en la parte donde queda el calzo de la pierna con el zapatito. Ahí, ¿ya? Ahí. Y pegamos el otro acá, en el otro zapatito. Ya. Vamos a ver al tiro, vamos a sacar este. Ahí. Miren cómo quedan los zapatitos, chicas, con esas flores. Miren. Ahí están los zapatitos. ¿Se ven? Así. Eso, ¿ven? Estas flores se las enseño inmediatamente, chicas. Ya. Y tenemos otra flor que tengo lista, que es la misma, ¿ya? Y se la vamos a poner a la cintura. ¿Ya, chicas? A la cintura. Y ese va a ser su adorno que lleva ella en la cintura. Miren, ahí. Va a correr el corbatín y la lleva en la cintura. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Se entiende? Ya, y la otra rosita, la otra florcita, yo se los voy a explicar para que lo pongamos en la parte que falta, ¿ya? Para eso, chicas, tienen que cortar 3 círculos de diferente tamaño. ¿Ves? Este es un poquito más grande, después sigue este y este. Esto está todo en los moldes, está todo indicado. Juntan los 3, miren, 1, 2, 3. Juntan los 3, ¿ya? Y vamos a coser, ¿ya? Por la parte de atrás introduzco hacia el centro, ¿ya? Dejo un excedente de hilo, paso nuevamente y
hago un nudito acá, ¿ya? Hago un nudito, ¿ya, chicas? Y va a quedar lista la flor. Esta es una flor con círculo, súper simple, pero muy decorativa, ¿ya? Muy decorativa. Hola, Ruth, qué lindo. Tanto tiempo, Ruth, ¿cómo estás? Y quedan pegaditos ahí, al centro, ¿ya? Uno más grande, uno mediano y uno más pequeño, ¿ya? Ahí, buenas tardes. Dios la bendiga, hermosa la duenda, Susana Aguilar. Gracias, Susanita. Ruth, besito para ti. Qué bueno que estás ahí, aunque sea un ratito. Yo sé que estás muy ocupadita. Y cortamos otro círculo, chicas. Que mide de diámetro. Este círculo mide de diámetro 4 centímetros de diámetro. 4 centímetros de diámetro, ¿ya? Ustedes le van a pasar la costura envolvente por toda la orilla. Van a recoger un poquito, va quedando así como un salito, y lo van a rellenar, ¿ya? Ahí, ¿sí? Lo van a rellenar. ¿Ya, chicas? Lo van a rellenar y lo van a fruncir aquí para que quede como una pelotita, ¿ya? Como una pelotita. Ahí. Ya. Y le hacemos un nudito para fruncir la pelotita. Miren, así. Este es el corazón de la Zelandia Contreras. Qué lindo que estás ahí, Zelandia. Siempre estás acompañándonos. Muchas gracias, Zelandia. Besitos. Andrea Ruiz Modelado. Gracias. Ahí. ¿Ya? Nos queda media hora de clase, chicas. Media hora de clase según mi reloj. Entonces, ustedes ya pegaron, hicieron las tres, ¿cierto? En degradé, la más grande, la mediana y la chica. Se hace una puntadita y ponemos en centro el corazón ahí. Miren, ¿listo? Ahí anda mi gatito. Va a aparecer de repente. Y lo centramos aquí con silicona. Y miren cómo queda. Lista la flor. Hola, Gloria, Angélica, hola. ¿Les gusta esa flor? Entonces, como le falta un detalle al gorrito, yo le voy a echar silicona en esta parte de atrás. Un poquito. Y lo vamos a poner en la parte del fruncido del gorro. Ahí. ¿Qué les parece? ¿Te gustó? Carolina, ¿te gustó? Qué bueno. Gracias, Ruth, por compartir. Gracias. Ahí. ¿Listo? ¿Vamos bien, Alejandro? Ahí. Miren qué lindo el gorro por la parte de atrás. Un detalle que no hay que olvidarse de las partes de atrás de las muñequitas, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos nuestra duendecita con todos los trabajos ahí listito, ¿ya? Ustedes tienen que asegurar las botitas y en caso se mueven, ustedes las aseguran, ¿ya? Vamos ahí y vamos a asegurar la otra piernecita al zapatito, ¿ya? Lo mismo acá por el otro lado, ¿ya? También este otro lado. ¿Sí? Ya, yo les dije que usaba este glitter que se llama escarcha adhesiva, ¿ya? Esto es para darle color o brillo a los zapatitos, a la bufanda. Yo le hice unos destellos con esto, lo puse así, ¿ya? Y lo esparcí con la misma punta de la botellita, la fui esparciendo y va quedando un brillito. Y cuando se seca, este brillito queda muy lindo y adorna todo lo que es las accesorios que uno le pone a la duendecita o a un viejito pascuero. Ustedes vean dónde pueden poner esto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos ahí. ¿Ven? ¿Qué les parece ahí? Estamos ahí. Y vamos a ver ahora
Como se me escapó un se me escapó un cascabel, yo les voy a poner el siguiente adorno. Vamos a dejarla aquí apoyadita. Miren, yo compré estas ramitas, chicas. Miren. Y eso le vamos a poner en la cabecita a esta muñequita, ¿ya? Yo corté unas ramitas. Corté como dos o tres. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a poner de adorno en el gorrito. ¿Ya? Estas ramitas son muy útiles porque ustedes pueden sacar hojitas y van decorando alguna cosita que que quieran adornar, algún gorrito, un vestidito, lo que ustedes quieran, chicas, ¿ya? ¿Ves? Estas ramitas las venden y yo voy sacando las hojitas, ¿ya? ¿Sí? Ahí está. Entonces yo le voy a aplicar al gorrito esta niñita para que se luzca más navideña, ¿ya? Vamos ahí. Y lo voy a poner acá, como venía nuestra duendecita que era en la parte delantera. Vamos a poner acá un poquito. Y vamos a ir poniendo las hojitas, ¿ya? Aquí. A ver, cosa que no se me vaya a despegar porque la idea es que queden ahí bien. La decoración, chicas, la hacen a su gusto, ¿ya? Eso es a su manera, como ustedes quieran, lo que quieran ponerle a la duendecita. Eso yo lo dejo a criterio de ustedes porque uno toma lo que tiene a mano para hacer un trabajito, ¿ya? Ahí. Ya. Y vamos con esta. Con las otras también lo vamos a pegar en la orillita, haciéndole como una coronita, ¿ya? Como un cintillo, una diadema, como ustedes le llamen en su país, ¿ya, chicas? Gloria, gracias, te gustó, qué bueno. Gracias por esos aplausos. Ahí. Ahí. Yo le voy a poner un poquito más que a la otra, ¿ya? Porque a la otra le puse como tres. Ahora le voy a poner cinco. ¿Ya, chicas? Así se ve más adornadita, más linda. Ya, chicas. Ahí. Y me quedaría una más. Y le vamos a poner las orejitas. Ahí. Pero me falta un poquito ahí. Y estaríamos, chicas. Vamos a sacar un poquito el excedente de la silicona que queda como dando vuelta. Ahí, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo les va ahí? ¿Está bonita? Es linda, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer las orejitas. Y las orejitas tienen su encanto. Voy a tratar de no pasar a llevar esto porque esto está recién puesto, entonces hay que tener mucho cuidado para que no manche el trabajo, ¿ya, chicas? Por eso hay que dejarlo al final, ¿ya? Ahí están. Vamos a dejar de aquí ladito. Y yo les voy a explicar cómo se hace la orejita. Se corta un semicírculo, ¿ya? Para la orejita. Y lo vamos a doblar acá, a la mitad. Y aquí voy a emparejar yo un poquito porque esto yo lo hice al ojo, ¿ya? Yo estoy acostumbrada ya a trabajar así, ¿ya? Entonces ustedes van a tener este semicírculo en los moldes, ¿ya? Las personas que lo van a adquirir por medio de pago, ¿ya? Yo voy a regalar tres a las personas que. Hola, Moni, gracias. ¿Te gustó, Bárbara? Qué bueno. Lo doblan ahí, ¿ven? Es un semicírculo, los doblan. Y ustedes van a recoger aquí. Van a pasar una puntadita por abajito. Ahí. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y lo van a fruncir de tal manera que la orejita va a quedar así. Miren, ¿ven? La parte redondita queda hacia afuera. ¿Sí?
Esta es una manera de orejitas que yo les voy a enseñar a hacer, ¿ya? Esto es una orejita y ahí enseño a hacer la otra. Esto es con un semicírculo, ¿ya? Ahí, chicas, miren. Ahí. ¿Sí? Ahora tengo lista la otra, ¿ven? Entonces ya tenemos listas las dos orejitas. Vamos a girarla al otro lado porque esta va para el otro lado, el otro sentido. Voy a sacarle un poquito de excedente para que quede al mismo nivel de la otra. Y vamos a aplicar la orejita en su gorrita, ¿ya? Ahí. Y vamos a aplicar la otra que está. Ya, chicas, ahí estamos con nuestra duendecita. Ahí, miren. Ahí ya tenemos a nuestra duendecita prácticamente casi lista. Yo voy a hacer ahora un cordoncito. Voy a traer, se me quedó acá, permiso. Una cintita con para amarrarlo a los bracitos para que tenga una vista mejor aquí en el recogido de la manga, ¿ya, chicas? Y esto lo hacen con cinta o con este polar que yo corté muy delgadito, ¿eh? Y le dan un caché a la manguita. Ya, le ponen algo especial ahí a la manguita. Le ponen cinta si tienen o le hacen este recogido con un mismo polar, ¿ya? Ahora voy a recortar la otra y la vamos a dejar lista, ¿ya? Y entonces, chicas, vamos acá al otro bracito y vamos a ponerle el adornito en este recogido también de polar, porque no necesariamente tiene que ser de cinta. La primera la dejé con cinta para que ustedes vean la opción, y la segunda la vamos a hacer con este polar. Cuando uno no tiene cinta queda bonito y bien decorado igual, ¿ya? ¿Ven, chicas? Ahí están las manguitas, ¿eh? Algo así bien rústico de acuerdo a su ropa. Y enseguida, como se me cayó un cascabel, yo les voy a explicar que la puntita del zapato vamos a poder hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo que lo voy a hacer improvisado, porque todo se puede, chica, todo se puede. Vamos a improvisar un circulito y vamos a ponerle como un pomponcito en la punta de su zapato, ¿ya? Para eso hacemos Carmen Emma Zapata Niños. Vamos a seguir. ¿Dónde vamos a seguir? Aquí en esta página, pues tienen que quedarse. Vienen mis compañeras, viene Fanny Lu. Se me olvida el nombre de mi otra compañera, mil disculpas. También viene Gracielita. Súper agradecida. Vienen con unos proyectos maravillosos. Yo no puedo adelantarle, no puedo adelantarle, chicas. Pero son hermosos, hermosos. Así que, porque llegar, como les digo, chicas, son proyectos muy lindos, hechos con mucho cariño, con mucho amor, ¿ya? Así que acompañen a la chiquilla y vean ahí sus trabajos que son hermosos. ¿Ven? Yo hice un círculo, hice un envolvente. Lo rellené ahora recién con algodón sintético, ¿sí? Ahí. Y lo amarro bien aquí, bien amarradito. Bien amarradito. Y voy a hacer el otro ahora. Un semicírculo envolvente, chicas. Por toda la orilla, el contorno, ¿ya? Por todo el contorno,
Bien, ahí, bien, bien, bien. Ahí. Manda, Ruby, vas corriendo en bicicleta. ¿Qué pasó? Andas de un lado a otro, me tinca. Qué buena. Falta poco, ¿cuánto falta? ¿Qué proyecto realiza? Saludos. Ya, te presento el proyecto. A ver, este es el proyecto. Esta es una duendecita, guarda joyas. Tiene un accesorio y viene con un duendecito ayudante, ¿ya? Qué bueno, Nora, qué bueno. Buenas tardes, Miss. Esta es mi duendecita, guarda joyas, ¿ya? En mi Face y en mi página lo puse en un video para que lo aprecien mejor. Jennifer, buenas tardes. Para que lo aprecien mejor de qué se trata y para que ustedes la puedan realizar al llegar a los 1200, ¿ya? Llevamos 1000 compartidos, chicas. A ver, creo que por ahí llevamos 1000 compartidos. Se me cayó la pelotita, a ver. Acá está. Se me cayó. Aquí está. Entonces, chicas, al hacer el envolvente, chicas, compartiendo es la manera de agradecer, sí, es verdad. Es verdad, chicas, si ustedes comparten, eso es la única manera más directa que tienen con nosotros, en nosotros, hacia nuestro trabajo más que nada. Uno lo hace con amor y con cariño, chiquilla. Las metas de repente no se cumplen y otras veces sí se cumplen. Y a veces se cumplen muy rápido y otras muy lento. Pero lo importante es que todas las que vean este trabajo les guste y que aprendan que es lo importante, ¿ya? Eso es lo importante. De repente, no sé, pues, nombrar cantidades es como un poquito complicado, pero sí se logra y sí se puede, ¿ya? Mire. Entonces, la otra duendecita tiene cascabeles. Yo le había puesto cascabeles, pero se me escapó uno, se me arrancó. Entonces, yo hice improvisado estos pomponcitos, ¿ya? Mire. Aquí están. Y yo le voy a poner estos pomponcitos en la puntita del zapato. Venga para acá. En la puntita del zapato, aquí, y va a quedar de acuerdo a lo que estábamos haciendo con las flores, ¿ya? ¿Sí? Un esfuerzo más para el mundo de Montegra. Está sufriendo, Gracielita. Ya, chicas, falta poquito. Falta poquito. Miran, quedan, según mi reloj, quedan como 15 minutos, 20 minutos, o sea, 12, como 14 minutos quedan, ¿o no? En 14 minutos podemos dar vuelta el resultado. ¿Ya? Y le pongo acá el pomponcito en el otro zapatito. ¿Ya? Miren. Ahí vamos a firmar bien, cosa que no se escape. Vamos, podemos llegar, señora, a seguir compartiendo, linda. Gracias, gracias. Uy, qué besitos de corazoncito. Miren. Entonces, como ella tenía el cascabel y se me escapó uno, yo improvisé y hice un pomponcito en los zapatitos. Miren qué lindo como quedan. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Así, ¿ven? Y las flores van de acuerdo a lo que tienen con el pompón. ¿Ya? Ya, chiquilla. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo contar? Que tengo a disposición moldes de mi muñeca, de mi viejita Pascuera romántica que hice en otro en vivo. Son moldes pagos. Ustedes vean si ustedes les gusta, están disponibles. Yo les voy a mostrar la muñequita y la mujer del lago. Esta también está a su disposición, los moldes. Son moldes pagos, ¿ya? Y ella la tengo yo por WhatsApp. Yo hago todos los contactos de más directo también, ¿ya? ¿Sí? Y ay, quiere ver mi gatito, pero mi gatito se fue. Estuvo durmiendo acá en el sillón, pero se fue. Se fue. ¿Ya? Entonces, hoy, oh, saludos a Iquique, buenas tardes. No importa, si queda grabado, ¿ya? Queda grabado, no, no sufras por eso, queda grabado, ¿ya? Esta muñequita, que es mi mamá novela romántica, están disponibles los moldes, ¿ya, chicas? Me lo hacen saber por mi WhatsApp, ¿ya? Si les gusta y si lo quieren.
¿sí? Y recuerden que tengo por llegar a los 1200 compartidos, chicas, para que aprendan a hacer este duendecito, ¿ya? Es el compañero de la duendecita guarda joyas. Miren. ¿Ven? Así yo le pongo su manito aquí, lo pongo acá. Si no alcanza para que ustedes compren un aparato como este, que es que tiene espejito y para poner aritos colgados, ustedes pueden ponerle en sus manitos un regalito, una cajita con bombones, cualquier cosita que les agrade, ¿ya, chicas? Y pueden regalarla inclusive con una cajita, no sé, pues de alguna ropita, de algo que quieran, una caja de pañuelos, no sé, algo que se les ocurra, ¿ya? Sí, chicas, y ya, pues, y me están quedando, ¿cuánto? ¿Como 10 minutos? Creo que son 10 minutos. Y eso, mi niña. Entonces, les presento a mi otra duendecita. Aquí está. ¿Eh? Vamos a sacar el. Este es. Buscar los aritos. ¿Ya? Y vamos a presentar a estas bellezas. Aquí están, miren. Estas son mis niñitas. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo van ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ven bien ahí las chicas? Ya compartí más de 80 veces, por Dios, tantas veces, hija. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ven? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Está hermosa, gracias. Gracias, chiquilla. Una vez más, quiero agradecerte, Graciela, por la invitación. Muy linda tu idea. Dios quiera que sigas con muchas bendiciones. Ha sido un placer para mí, Graciela, estar aquí, acompañarte y apoyarte. Y quiero que se te abra un mundo de bendiciones. También a todas mis compañeras, a todas mis compañeras. También lo mismo, las quiero mucho. He aprendido a quererlas, he aprendido a valorarlas. Es tan lindo que aunque no nos conozcamos, tengamos una relación tan hermosa que se nota y se palpa a medida que nos saludamos en la mañana, a medida que vamos compartiendo los en vivo. Es muy gratificante saber que detrás de este mundo del internet tenemos amigas, ¿ya? Y grandes amigas. Y eso a mí vale mucho más, créanme. No importa el esfuerzo que yo haga por hacerles este trabajo. Esto es un esfuerzo de todas nosotras las manualistas. Se lo hacemos con mucho amor. ¿Ya? Yo quiero que ustedes comprendan que cuando nosotros entregamos con amor es para que ustedes lo reciban y lo aprecien de la misma forma. ¿Ya? Así que yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Hoy día ha sido una plataforma súper difícil, chicas, porque hay maestras maravillosas en otras plataformas y también se merecen verlas, ¿ya? Así que yo súper agradecida. Las invito nuevamente a la página de Graciela Agüero, El Mundo de Arte Grace, para que la conozcan, la visiten, también la recomienden porque trabaja maravilloso, ¿ya, chicas? Trabaja maravilloso. Y gracias, gracias infinitas a todas. Y las quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por ayudarme ahí, estar ahí, ayudar a compartir. Y yo, apenas me dé un tiempito, voy a ver los distribuidores de contenido y voy a hacer voy a mirar a ver quién es la que. Al azar, sí, porque voy a tratar de poner todos los nombres y bueno, me están ayudando de todas maneras una amiga y ella me va a ir diciendo más o menos quién se llevará los tres moldes de esta duendecita, ¿ya? Y recuerden, si llegamos a los 1200, porque esto se puede seguir compartiendo igual, ¿ya? Ustedes, si yo no llego ahora, no importa, chicas. Se puede seguir compartiendo, yo les voy a enseñar a hacer este duendecito por mi página, ¿ya? ¿Sí? Ya recuerden eso, ya no hay problema. Yo les voy a
igual enseñar ese duendecito siempre y cuando lleguemos a los 1200, ¿ya? No importa que no lleguemos ahora o nos falte un poquito, ¿ya? Ah, elegantísimo proyecto, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Miren, faltan poquito. Miren, yo tengo, me faltan 5 minutos, creo. Así que Mónica Ábalos, ya a compartir, quedan 100 por compartir. Vamos, Ávila, vamos, Ábalos, Mónica Ábalos, vamos, comparte. Está falta poquito. Chica, este video va a quedar y ustedes pueden seguirlo compartiendo. Así que si yo veo que pasamos los 1200, yo les voy a enseñar el duendecito que les dije, ¿ya? Este duendecito. Uy, se me desmayó. Lo voy a sacar de la cosita mejor y se los voy a mostrar porque es muy bonito. Y ustedes pueden ponerlo en el arbolito. Miren qué lindo el duendecito. Miren. Y va con alambrado, entonces ustedes pueden jugar con él. Lo pueden poner también de regalito con alguna otra cosita, ¿ya? ¿Sí? Y recuerden, chicas, que yo voy a vender estos moldes de mi duendecita. Son moldes pagos y se comunican a través de mi WhatsApp, más 569-7474-7766, ya, chicas. Y mi página, se las recuerdo, es Gris Manualidades Muñequitos, y mi Face, Manualidades Gris. En mi Instagram es con todo con letras minúsculas, Manualidades Gris, todo juntito, ya. Ahí tengo unos videos que he hecho, cualquier consulta me la hacen saber y yo feliz. Así que, chicas, agradecida, creo que ya cumplí el tiempo. faltan 40. ¿Me voy o no me voy, chica? O espero que completemos los 1200. Díganme. Viene mi compañerita, ella está también preparando lista, ya debe estar lista para ingresar. Así que, chicas, no puedo quedarme más, porque por respeto a ella, ella también se preparó con un hermoso proyecto. Como les digo, no puedo decir porque son lindos, preciosos, así que no se lo pierdan, ¿ya, chicas? No se lo pierdan. Gracielita, un besito, muchas gracias, te quiero mucho. Agradezco, entre comillas, esta pandemia que ha sido muy dolorosa para muchos, pero estoy feliz porque de alguna u otra forma conmigo ha sido muy generosa. Y primero que nada, por conocerlas a ustedes, chicas. Aunque no nos conozcamos físicamente, pero siempre han estado ahí apoyando. Así que gracias, gracias, gracias. Totales para todas, ¿ya? Ingresen a la página de Graciela Agüero, el mundo de Arte Grace. En este momento estamos en Encontrarte. Vienen mis compañeritas. Acompáñenlas, chiquillas, acompáñenlas, compartan. Y capaz que nos bloqueen, pero no importa, ahora me toca a mí. Ahora yo voy a compartir, compartir, compartir. Y miren, chicas, y paciencia, a más tardar mañana al mediodía yo hago saber los nombres de quienes son las ganadoras, si es que en estos momentos no puedo hacerlo, ¿ya? Porque tengo un tema ahí de salud de mi mamita, entonces tengo que ocuparme de ella primero, ¿ya? Y ahí enseguidita yo voy a ver, voy a llamar a mi amiga o ella me va a mandar los nombres y yo los voy a hacer público por mi página, ¿ya? Así que eso, chicas, me despido. Yo creo que todavía no, yo creo que estoy en el tiempo. Me quedan como 2 minutitos. Ya, chicas, falta poquito. ¿Y cuánto falta, Graciela? 1117, chicas, faltan la nada misma. Ya, mi reina, yo me voy a despedir. Espero que lleguemos a los 1200 y para que tengan ustedes este moldecito y este vivo que voy a hacer, ¿ya? Yo lo voy a hacer un día viendo, porque esto va a seguir dando vuelta, este video, así que síganlo compartiendo, ¿ya? Y ahí voy a ver si llegó a los 1200 y les fijo un horario y un día. Generalmente lo hago en la mañana, ¿ya? Faltan 40 compartidos, chiquillas, faltan 40 compartidos. Vamos, que se puede, vamos, vamos, que se puede. Vamos, mis chicas lindas, preciosas. Sí se puede, sí se puede. No queda nada, es verdad. Vamos, vamos, ustedes pueden, chicas. Gracias por acompañarme, a pesar de que hoy día ha sido un día maratónico con las maestras de otras plataformas, que también se merecen que las vean. Y gracias a todas, a todas, a todas por estar ahí. Gracias por acompañarme nuevamente.
Y me despido porque viene mi compañera y ya yo creo que me estoy pasando. Así que chicas, un besito. Y estas son mis niñitas. Así que yo encantada. Trabajé para ustedes para entregarle algo lindo. Besitos, Sofi. Y Graciela, gracias, Gracielita, por todo. 1218 besitos, chicas. Gracias. Entonces, ya les voy a anunciar en esta semana, a ver, yo creo que el martes estaríamos haciendo este en vivo de por todos los compartidos, ¿ya? Así que bien, bien ahí. Gracias, chicas. Un besito y me despido. Éxito a todas mis compañeras que vienen, ¿ya? Gracias. Las quiero mucho. Me voy. Chao, chicas. Besito. Miren, la última foto. La última foto. Ahí está. Bien, chicas, bien. Gracias, Erika. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Silvina. Gracias. Gracias. Besitos a todas. Chao. Besito.